Sabor espectacular. Ganar un clásico es sensacional. Por suerte de que estamos, repetimos. Sí, un poco tristes, ¿no? No nos gusta perder. Siempre que hay una derrota es dolida. Cuando ganas hay que festejar. Y yo vi mucha gente festejando. No me puedo quedar con... Aparte queda en evidencia la gente que cuando el equipo gana no festeja. No, agradecer el apoyo. Hoy vimos aquí el estadio bastante lleno. Es así que queremos. Nuestra afición tiene un papel importante. El mensaje es para nosotros. De creérnosla, de que la vara está... Nosotros la ponemos alta y nos gusta que esté así. Así que el mensaje es para nosotros mismos, no para la liga. Siguen apoyando, creyendo. Creo que acabamos de dar una demostración en la mitad de la semana de que somos capaces, ¿no? En instancias finales, juegos decisivos. Es un equipo bicampeón, en la semana salió campeón de vuelta, así que era un equipo con el que había que tomar muchísimos recaudos. Siento que la partida de la mitad de la semana nos costó un poco, un desgaste general entre todos, ¿no? Un desgaste físico, una viaje larga. Recuérdate de la Copa América, donde estaban algunos principales nuestros jugadores en las primeras fechas, en cuanto a los otros, mayoría de los equipos estaban completas. Recuerda de las lesiones, viene como, creo que ahí estamos en fecha 10. Mi expectativa es la próxima semana estarmos finalmente con el grupo completo. Por ejemplo, Henry empezaría el partido, pero despertó con... este vómito, este malestar en el día del partido. Creo que todos los equipos han pasado por estos viajes, han pasado, es que no es pretexto. Nosotros venimos de jugar un partido entre apenas recién, pero no es pretexto, o sea, tenemos que poder con eso y con más. El partido pasado, por ejemplo, si perdíamos, iba a ser un fracaso. Iba a ser que no puede ser que no le ganemos, que no sé, que somos los hijos de Estados Unidos, y ganamos y que es una copa... Perdón, que es una copa de mierda, que no vale nada. Entonces, ¿a qué se juega, no? Es normal también pasar por algún tipo de baja, que estamos tocando dentro de la liga en este momento. Afortunadamente, el torneo se presta para poder revertir las cosas. Y esa es la idea. América tiene que calificar. Y ya en liguilla veremos. Póntela. La chinopeluca. Hoy no me la voy a poner. Me la había puesto antes en honor al Chino Huerta. Hoy debo de hablar no solo del Chino Huerta, debemos de hablar de todo el equipo de Pumas. Y así como hace una semana o hace dos había dicho que no me había gustado lo que vi de Pumas a pesar de la victoria... Hoy tengo que reconocer que jugaron un gran primer tiempo y jugaron un gran partido defensivamente para ganarle al América. Merecidamente, porque eso es lo que queremos ver de Pumas. Que los extranjeros que llegan sean de nivel. Hoy Magallán se comportó como un extranjero de esos que necesita Pumas. O el propio Piero Quispe. O incluso Benevendo, hablando de canteranos que son pocos los de Pumas hoy en día. O el propio Ángel Rico. Huerta, que sigue siendo el jugador importante para Pumas, desequilibrante, con Memote Martínez. Y un gran partido, insisto, en sector defensivo con esa línea de tres, los dos carrileros. Y hay que darle mérito al equipo de Lema, que está con el triunfo frente al América por la mínima, en quinto lugar de la tabla general. Tres triunfos de manera consecutiva para el equipo de Pumas, que se había metido en un bache, pero que después de estas tres victorias está ahí en los primeros lugares. Y seguramente esta sabe mejor porque le ganó al América. Y del otro lado hay que hablar del América. El América que hizo experimentos Jardín en su alineación, seguramente tiene que ver con lo que hablaba del viaje que tuvieron a Columbus, hablaba de la situación de Henry. Pero hoy el América dejó futbolistas importantes, Jardín deja futbolistas importantes fuera. El caso de Henry, lo de Zendejas, lo de Jonah, lo de Brian Rodríguez. Y por eso le hacemos la siguiente pregunta encuesta. ¿La derrota del América hoy fue por soberbia o por el gran rival que fue Pumas? Y en soberbia puede usted poner al técnico o a los jugadores o lo que quiera poner. La realidad es que hoy en día el América no se siente cómodo, no está jugando bien
el estadio donde está jugando como local le incomoda al América y a la afición, porque hoy nuevamente se vio retratado en la tribuna. Así es que participe con nosotros, código QR, vaya a su teléfono o celular y ya sabe que vamos actualizando la pregunta encuesta. Bienvenidos, buenas noches, es la última palabra. Recuerde, también estamos en vivo en nuestras plataformas digitales. Comienzo el saludo. Eduardo de la Torre, ¿cómo estás, Yayo? Hola, Alex, bien, gracias. Saludos a ti, a la gente que está aquí en la mesa, a la gente que está en casa. ¿De quién fue culpa? ¿Soberbia o por Pumas? Pues yo creo que puede ser una combinación de ambos, ¿no? Yo la verdad pensé que América estaba más capacitado para enfrentar dos partidos en la misma semana. Uno con esa copa inventada y otro contra Pumas, un clásico. Pero me di cuenta que no. Pues tiene un gran plantel, ¿no? Sí, claro, por eso. Por eso pensé que podía enfrentarlos de una manera más seria, más concreta. Con Columbus hizo un muy buen partido, creo yo. Un muy buen partido. Y ahora fue borrado por Pumas. 100% borrado. Entonces, quizás es un poco de los dos, ¿no? Porque hay que darle mérito a Pumas y hay que también achacarle un poco... ¿A la soberbia? A la soberbia de la América en este momento. Un poco de los dos. Un poco de los dos. Muy bien. Sí. Miguel Herrera, ¿cómo estás, Miguel? Buenas noches, no te veo buena cara, ¿eh? Lo venía yo diciendo, buenas noches a todos, un gusto saludarlos en casa. Lo venía yo diciendo desde programas anteriores, que Pumas me gustaba en ciertos partidos, en otros no, pero hoy vuelve a ser un partido extraordinario. Creo que este y el de la fecha, no sé si dos o tres, para mí han sido los mejores. Ha jugado redondo Pumas, es un gran partido el día de hoy, como dices, un muy buen primer tiempo con la pelota, con todo lo que conlleva hacer un buen partido. Y después, cuando no tiene la pelota, se defendió bien, supo aguantar, tuvo muy buena salida, tuvo buena llegada, porque las oportunidades más claras... un par de ahí de Pumas en el segundo tiempo. Sí, América estuvo encima, pero me parece que no fue tan peligroso. Por ahí hay una jugada donde Aguirre da vuelta y el portero de Pumas está enfrente de él. Sí. Leyó perfectamente bien la jugada, que fue extraordinaria, porque si no se metía solo Aguirre hasta dentro del área. Y después de ahí en fuera, ¿qué hay que hablar? Pumas hizo un partido redondo, exactamente como tú lo describes. Muy bien en dos tiempos, uno jugando muy bien con la pelota y otro sin la pelota, defendiendo y haciendo bien, porque tampoco América tuvo claras, ¿no? Disparos de media distancia, muy buenos, cerca de la portería, pero nada que intimidara al portero, ¿no? Entonces, para ti, lo que estás diciendo es, fue por Pumas. Yo creo que Pumas hace un gran partido. Más allá de que... O sea, no hay soberbia teniendo, de Jardine. No, es que ¿la entendiste a los cambios? No, yo creo que ahí se equivoca, no hay soberbia. Para mi forma de ver el fútbol, para mí se equivoca. Porque si pone dos extremos por fuera y tienes en tu momento al mejor jugador de América que estaba complicando la defensa un poco, ¿no? Que era Aguirre. Ah, Aguirre, sí. Y vas a poner dos por fuera como Sendejas y Brian, pues deja otro 9. Pon otro 9 y vuelve a jugar con dos 9 para ver si en algún remate puedes acercarte a empatar el partido. Saca a Aguirre y pone dos extremos, deja a Henry, que ya lo explicó él, que estaba débil, pues que tampoco estaba tan bien para cerrar el partido. Me parece que se equivoca en los cambios. Se equivoca, no es soberbia y hay que darle mucho mérito. No es soberbia, para mí se equivoca. Hay que darle mucho mérito a Pumas. Muy bien. Carlos Hermosillo, Charlie, ¿cómo estás, Ale? Saludos a mis compañeros y a todos en casa. Para mí es de Pumas. La verdad es que yo tengo que reconocer, jugó un gran primer tiempo, hizo un gran partido. Estas son de las cosas, y te lo dije fuera del aire y te lo voy a decir aquí, aunque vas a decir, no puede ser. El América motiva. Discúlpame que te lo diga, el América motiva. Yo quiero ver el próximo partido, a ver cómo juega Pumas. Hoy disfrútenlo. Lleva tres porque victorias. Porque jugó bien de 1-0. De 1-0 contra Necaxa y contra Tijuana. Victorias. Contra Necaxa y contra Tijuana. Va en quinto lugar. Bueno, Necaxa victorias y Tijuana. Victorias al fin. Quiero ver el siguiente partido. Yo no le estoy quitando mérito. Hizo un gran partido. Y esto de la soberbia, me extraña que tú hayas puesto esto cuando... No, me extraña que tú. No, porque tú te hace unas semanas... Hace unas, por eso te estoy diciendo. Tú te hiciste porque en ese reconozco club. Perfectamente que se motivan cuando bajaban contra el América. Ah, porque lo vivimos. ¿Ves? Ahí está la soberbia. No es la soberbia, es la realidad. La soberbia es la realidad. Americanista que llevas lo dentro. Curioso es que hace dos... Tres semanas o cuatro, tú hablabas de que América tenía dos equipos y podía jugar con dos. Tiene dos equipos. Y hoy estás para diciendo mí tiene que dos tiene soberbia. Tiene muchos lesionados para mí también. Tiene dos equipos. Tiene muchos lesionados. Por eso. Pero estás, hoy hablas de soberbia. Equipos. Y hoy hablas de soberbia. Sí, hoy no completa dos equipos. Sí, tiene dos planteles que puede ser, pero tiene muchos lesionados. Es un gran mérito de Pumas. También. Pero hay, es total. Tienes es un que gran jugar, mérito de tienes Pumas. Que jugar con lo mejor estos partidos, ¿sí o sin no? Sin duda alguna. Sí. Bueno, se equivoca. Jardine. Se equivoca. Pero no es soberbia, brother.
Él está dando explicaciones, él sabrá, ¿no? Está bien, está bien. No es soberbia, yo no creo que sea soberbia. Entonces, ¿te vas del lado de Pumas? Obvio, no le puedo quitar mérito a lo que hizo Pumas. Aunque no le estás dando el mérito que realmente merece. ¿A Pumas? Porque en esa declaración encuentro falsedad. ¿De quién? Tuya. ¿Mía? Sí. No, yo no soy falso. Bueno, entonces, ¿para qué me dices que, ay, ya ves que los equipos le juegan... Se motivan contra América. Pues es la realidad, perdóname, pregúntaselo a cualquiera. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás, Rubén? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? A todos en casa, buenas noches, fuerte abrazo. Para mí el gran responsable es Jardine. Y creo que es exceso de confianza. No puede salir... Exceso de confianza igual a soberbia. No, yo nunca dije eso. Yo me estoy diciendo una cosa, déjame terminar. No puede salir en un partido tan importante a inventar cosas. Regalas el primer tiempo. Una alineación que nunca había jugado junta. Perdóname, pero así tengas lesionados, este equipo puede jugar, jugó el miércoles, pasaron 3 días completitos, ¿eh? Sí. Puede haber jugado hoy el equipo que enfrentó al Columbus y no pasaba absolutamente nada. Y el equipo hubiera mostrado una cara diferente, una cara distinta, ¿sí? Yo creo que Jardine, como el torneo pasado, también se equivocó en varios partidos, ¿sí? Hoy creo que se equivoca rotundamente. Y por eso hoy podrá decir lo que tú quieras y lanzar frases motivacionales y lo que tú quieras, la cara era de la... ¿no? La regué, porque sabe que la regó. Pero la regó, ¿por qué? ¿Por qué la regó? Ya está en la exceso fecha 10. De confianza. Claro, ya está en la fecha 10. Claro, ya no puedes jugar confianza. Claro, para mí es un exceso completamente, Alex. No puedes jugarle así. Y aparte, deja al rival. Era un partido que tenías que ganar porque la liguilla se te está alejando. Está en estos tenías momentos fuera sumar... de zona de sí, calificación. Sí, sí, bueno, pero también son 3 puntos. En este torneo tan benévolo. No. Hablo de este momento. Ah, bueno, América está fuera de zona de calificación. Te la voy a comprar. Y en el otro me parece que Pumas, hoy Lema vive su mejor momento. Pero calma, ¿eh? No ganaron nada. No. Le ganaron al América. ¿Me vas a decir que con un triunfo así ya se opacan 10 años de no ganar nada? 13 años y no ganar nada, ¿no, verdad? Yo no me conformo. Yo creo que la afición es exigente. Entonces, se le gana al América, bien. En Pumas la afición. Hace 2 semanas hablabas peste del técnico de Pumas. No te conformes, pero disfrútalo. Tienes derecho a disfrutarlo. No, y lo estoy disfrutando. Ah, bueno. Hace 2 semanas lo querías correr al técnico. Yo no quería correr al técnico. Tú lo querías correr. Aquí lo dijiste. Declaraciones sobre Lema. No me gusta cómo el... Y hoy que no me gustaba. Y yo perdóname, no, yo ahorita, perdóname, pero Pumas no puede hacer fiesta de ganarle al Pan América pues los últimos 4 años. ¿Eh? Tampoco ningún equipo puede hacer fiesta, ni disfrutar, ni nada. Es un partido más que se jugó al punto. Muy bien. Hay que reconocerlo. Pero es un gran partido. Es un clásico. ¿Cómo disfrutar? Tiene que disfrutar la victoria. El clásico es América Chivas. ¿Cómo? El clásico es América Chivas. Es el clásico capitalino. Es muy pasional. Y tiene derecho a disfrutar la afición. No, totalmente. Porque jugaron bien. Jugaron muy bien. Explícale a Rubén que tiene derecho a disfrutar la afición. Muy bien. Tienes razón. Disfrútalo. Pero es que te falta sonreír más, Alex. Disfrútalo. No, no te veo tan contento. Ponte la peluca. La verdad hicieron un buen muy ponte la peluca. Ponte la peluca. Hoy no toca. Así sea el peor América. ¿De cuántos años dijiste? Los últimos 4 o 5 para mí. Pues no tiene el equipo de época. Es el peor equipo y es el de época. Yo no los entiendo. La verdad no los entiendo. Yo cuando dije que era de época. ¿Eh? Yo nunca dije que era de época. Yo nunca dije. Todo el tiempo. Yo jamás dije que el América era un equipo de época. Yo dije que nos daba miedo utilizar esa palabra. Y que este América, si seguía así, iba camino a... Perdóname, Alex, pero un equipo de época no solamente es ganar, es te deja un gusto distinto, un paladar distinto. Por eso, pues, por supuesto, verlo diferente. Estoy de acuerdo. Perdóname, pero no puede ser un equipo de época. Y te voy a decir algo muy sencillo. Eso lo escuché yo. No lo va a hacer por algo muy sencillo. ¿Por qué? El torneo que tenía que ganar no lo ganó. La CONCACAF. ¿Y eso por qué? Porque se te llevaba a competir el próximo año con la crema innata del fútbol mundial. Sí, es por correcto. Eso no va a ser de época. Bueno, vamos a ver lo que pasó hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y obviamente entradita, floja la entrada para un clásico. Y Malagón, perdóname, pudo haber sido una goleada. Pero, Charlie, ¿cómo no quieres tener estas entradas si viste el primer tiempo? Sí. ¡Qué cosa tan horrorosa! A ver, Miguel Herrera, ¿por qué Alan Cervantes inició? La verdad es que es exactamente lo que cuando hizo. Cuando tienes no entendí, a otros jugadores. No, mira, yo creo que traer a Alan Cervantes de venir haciendo muy bien las cosas en Torreón, creo que pues era para estos momentos, pero hay momentos donde... Pero no era titular. No, por eso. Pero hay momentos en los partidos donde claro, lo puedes usar, pero no en los clásicos. Pero habla de Valdés, de Diego Valdés, que es un desastre. Bueno, desastre. Y, más, y, Borja, desastre y Borja, ¿qué me dices? Es más, a mí me parece que respetó en este partido de más a Valdés. Valdés no estaba para jugar este partido. No, tuvo que haberlo sacado antes de... Así que no, en el primer tiempo ¿y por qué mete un enfermo a la cancha, eh?